El día de ayer, Delfina, la de los diezmos, ¿sí se acuerdan de ella? Esa que le pedía diezmos a los trabajadores del ayuntamiento en Texcoco, la de los diezmos. Salió a dar una conferencia de prensa con su gabinete de seguridad, a decir que la gente de Tezcapilla y de Tezcaltitlán, pues ya va a estar bien porque ya están trabajando, que ya está ahí todo el aparato del Estado, de los tres niveles de gobierno, que le agradece muchísimo, eso sí. Eso sí, le agradece mucho al más infame de todos los merolicos del mundo, a su secretaria Rosa Isela, a los elementos de la Guardia Militar, a los guachos de la Sedena. Dice que van a estar ahí hasta que la gente pues ya esté tranquila, que sepa que las cosas van a estar bien y que van a estar permanentemente vigilando que no les toque ni un pelo. Yo les aseguro que en menos de un año se van de ahí. Se van. Y va a ocurrir exactamente lo mismo que está pasando en Chiapas. No hay elementos suficientes para que tengan militares de manera permanente en todo el país. Entonces, en cuanto haya un suceso igual de grave en otro lado, los van a mover, los van a llevar a otro lado y ahí dejarán dos, tres guachitos. Y las cosas van a seguir igual. Estos guachitos muy probablemente se coludan con la delincuencia organizada, los de la Guardia Militar también. Y vamos a regresar a lo mismo de siempre. Esta es la estrategia de López que ha aplicado en todo el país, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, en todos lados. Y siempre termina igual. Después de un tiempo vuelve a haber un suceso terrible y otra vez salen los funcionarios a decir, ahora sí, es que nosotros creemos que hay que trabajar en el tejido social. Entonces, y luego repite Delfina, la de los diezmos. Delfina repite frases de su infame merolico, de su amo. Es como si estuviéramos escuchándolo a él. Es una cosa terrible. Pero bueno, la gente de Tezcaltitlán creo que ya no se va a tragar el cuento y si vuelve a pasar lo mismo, pues estoy seguro que se van a defender. Ya supieron cómo. Y eso es lo más importante. No lo que estos parásitos pretendan hacer o decir para querer engañarlos. Buenas tardes a todas, a todos ustedes, representantes de los medios de comunicación y sociedad que nos sintoniza a través de las plataformas digitales. El presente acto tiene como objetivos, primero, dar a conocer las acciones que se han realizado en atención a la comunidad de Tezcalpilla, municipio de Tezcaltitlán, en donde la participación del gobierno federal, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien aprovecho para decirle que muchas gracias por toda la atención, el apoyo y estar pendiente día con día de lo que se realiza respecto a este tema, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, agradecer a la Sedena, Guardia Nacional, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como a la Secretaría de Movilidad y de Bienestar, mi reconocimiento y agradecimiento por el trabajo en bien de la población. Y segundo, es el dar a conocer las acciones que se realizarán para dar seguimiento y continuidad a los objetivos esenciales que nos hemos planteado a través de una agenda que va a ser acompañada de manera integral y que nos tiene como objetivo principalmente tres acciones: brindar seguridad a la población, dar atención a los ciudadanos y fortalecer el tejido social. Pues estoy convencida que no solo se debe dar atención por parte de la Secretaría de Seguridad, sino también se deben atender las necesidades prioritarias de la población, como lo es salud, educación, desarrollo económico, entre otras. A través de una coordinación, como lo hemos hecho, entre los tres órdenes de gobierno, las secretarías que integran al gobierno estatal y la participación social, que es prioritaria. Todo esto con una visión integral y transversal. Sé que trabajando de manera coordinada y unida, lograremos los resultados que todos deseamos, que es una mejor calidad de vida. La paz es el fruto de la justicia. Estamos convencidos de que un Estado equitativo, justo y sin corrupción, y sobre todo con bienestar social,
permitirá el surgimiento de una paz duradera. Mil gracias. Y quiero aprovechar también en extender mi agradecimiento a la población de esta comunidad y del municipio. Agradezco la confianza que nos han brindado a través del recibimiento, del apoyo y del trabajo coordinado. Quiero externarles a todos los pobladores que no están solos, que seguiremos trabajando y que si ahorita estamos trabajando en esta comunidad, en este municipio, la intención del gobierno estatal es ampliar el apoyo a toda esa zona que ha sufrido y que lamentablemente había sido olvidada durante mucho tiempo. Por ello, mi agradecimiento a todos los pobladores. No están solos y seguiremos trabajando en colaboración con ellos. Muchísimas gracias.